Action Vector. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V, bienvenidos una vez más a Duty Gameplays. Estamos de nuevo en la serie de diseñando vehículos de youtuber, esa serie que tanto os gusta y que llevamos ya bastantes días sin hacer, y sois muchísimos los que me habéis pedido que queríais un nuevo episodio de esta serie. Pues aquí está chicos, con todo el hype que está habiendo ahora mismo con el juego de Pokémon, he decidido hacer un nuevo diseño para esta serie, el diseño del coche Pokémon GO para la señorita Windy, como habréis visto en el título. Como base vamos a usar el famoso Dinka Jester que tanto os gusta en GTA V para hacer este nuevo diseño. Pero antes de nada me gustaría que dejaseis un gran like en el vídeo y me pusierais en los comentarios de quién queréis que sea el próximo vehículo que diseñemos. Ya sabéis que estoy haciendo todos estos coches basándome en vuestros comentarios, ¿vale? Así que dejadme por favor de quién queréis que sea el próximo vehículo o cuál es vuestro vehículo o vuestro youtuber favorito que queráis al que le diseñemos este tipo de coches. Y ahora vamos a ir hacia el taller de Los Santos Custom para enseñaros el diseño que le hemos hecho a la señorita Windy, que por cierto tuve la suerte de conocerla hace muy poquito en el E3 de Los Ángeles, y desde aquí le mando un fuerte saludo. Espero que le guste muchísimo el diseño de este Dinka Jester de Pokémon GO, al igual que a vosotros. Vamos para adentro y os lo enseño. Bueno chicos, como estáis viendo ya estaría completamente terminado. Os presento el Dinka Jester de carreras versión Pokémon, un coche que me ha costado mucho trabajo de diseñar, puesto que tiene un montón de capas y un montón de elementos que he tenido que modificar, ha sido un montón de ajustes de la textura original del Dinka Jester. Como ya sabéis, todos estos vehículos se hacen en GTA V PC usando mods mediante los cuales podemos cambiar lo que es la textura del vehículo, ¿vale? En lo que es el diseño de todo el coche. Como veis, el color principal en el que me he basado es un amarillo, que es exactamente igual al color de Pikachu, el amarillo de Pikachu, que lo estaréis viendo por aquí. Después tenemos otra capa aquí encima, en lo que es la parte del capó del coche, que sería una capa que tiene todos los Pokémon, ¿vale? Si nos acercamos aquí y lo miramos bien, podéis ver todos los Pokémon por aquí, por lo que es la parte del capó y la parte del techo. También podemos ver el logo aquí, que se queda bastante chulo. Fijaros que bien se queda el logo de Pokémon ahí en la parte, frontal del vehículo. Y en la parte lateral, como ya os he dicho, hemos puesto lo que es las letras del banner de la señorita Windy. Aquí hemos puesto su foto, al lado la Pokébola y una raya que he puesto por aquí, unas líneas rojas que me he dado cuenta que se quedaban bastante bien, porque si no el coche se iba a quedar como todo muy amarillo. Entonces he decidido ponerle algunos detalles rojos, como las líneas de estas llantas, que son unas llantas bastante especiales, puesto que son unas llantas lowrider. Y diréis, ¿sí? ¿Cómo has puesto unas llantas lowrider aquí en el coche? Pues todo ellos gracias a los mods, ¿vale chicos? He decidido ponerle este diseño, no sé por qué, estas llantas me han gustado bastante para este coche, no por nada, sino porque me recuerdan mucho a Pikachu, ¿vale? No sé por qué, pero las llantas estas, no sé si es a la cola o algo de eso, me recuerdan muchísimo a Pikachu. En la parte trasera he combinado varias pegatinas de diferentes marcas para que le dé un aspecto más racing al coche, al igual que el pedazo de alerón que trae el Dinka Jester. Es un alerón que me encanta, me gusta muchísimo este alerón, que creo que es como de carbono. Muy chulo el alerón del Dinka Jester. Por la parte trasera le hemos puesto pegatinas de Pirelli, y en la matrícula podéis observar el nombre de Windy. La verdad es que el coche ha quedado bastante chulo. Después le hemos puesto, creo que le he puesto el humo en amarillo y los neones en rojo, que seguramente lo vais a ver ahora cuando arranque. Tenemos el vehículo con los neones, con el humo, todo completamente terminado. Como ya digo chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que me sigáis apoyando como siempre. No olvidéis que en la descripción tenéis todos los demás vehículos que hemos diseñado de vuestros youtubers favoritos, y que vosotros podéis participar dejándome en los comentarios de quién queréis que sea el próximo diseño. No olvides dejar un like y compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Bye.